Hemos venido a la Municipalidad de Magdalena para conocer los nuevos patrulleros inteligentes. ¿Cómo funcionan y cómo van a hacer para aliviar la seguridad ciudadana? Lo vemos en esta nota de TEC. ¿Cómo es este sistema? Bueno, hay tres cámaras instaladas en el vehículo, en cada patrullero. Todo el sistema transmite a través de la red celular 3G y se visualizan aquí en el centro de comando, ¿no? Tienen una, digamos, es un cerebro cada patrullero, ¿no? Va transmitiendo en tiempo real. Así es, transmite en tiempo real. Cada patrullero tiene un computador instalado completo. Es una computadora que tiene acceso a internet. Básicamente tienen la base de datos de la RENIEC, SUNARP. Así es. El patrullero interactúa, el operador puede hacer cualquier consulta en cualquier momento. Una placa, un rostro. Tiene ya convenio ya la municipalidad con RENIEC, con acceso ya a base de datos con fotografía y todo. Tenemos acá atrás ya a uno de los patrulleros inteligentes con todas sus cámaras que ven dentro del patrullero y fuera. Así es, esta es una demostración de uno de los 10 patrulleros que debemos de contar ya en Magdalena del Mar para contar con el servicio del patrullero inteligente. Esto nos va a permitir tener una especie de lo que nosotros llamamos la cámara testigo. Y esto, mientras el vehículo se está desplazando por la ciudad, puede ser visualizado desde este punto de comando y control. Esto va a estar en 10 patrulleros en Magdalena, ¿no es cierto? Así es. Lo que nosotros tenemos además es el sistema de GPS, que nos permite saber dónde están los vehículos, y esto va a permitir que ante un operativo o que se solicite apoyo, saber qué unidades movilizar para un auxilio más pronto. Más cercana. Porque la capacidad de respuesta de un servicio de seguridad es sumamente importante en esta ocasión. Esta solución es creada por la empresa Modularis, la cual ya ha sido puesta en funcionamiento acá con vehículos pilotos en la Policía Nacional de la Región Callao, en las municipalidades de San Isidro, Miraflores, en municipalidades de Arequipa, entre otras. Ya funciona en diferentes países del mundo. Cuenta con el sistema de blindaje que lo ha implementado la municipalidad y la solución de patrulleros inteligentes, la cual consiste en un equipamiento de sistemas de audio, video, un computador, GPS, interconexión Wi-Fi. Yo me voy a dar una vuelta en el Sereno, con el Sereno, acá en el patrullero inteligente, y vamos a ver cómo es que se hace todo este monitoreo. Sistema cámara frontal. Bueno, una de las tantas cualidades que tiene el nuevo sistema es el comando de voz. Por ejemplo, acá en nuestro Sereno, Ricardo Mesarina le va a dar unos comandos y la computadora del patrullero va a responder. Por ejemplo, sistema SUNAR. SUNAR. Y ahí, obviamente, el copiloto va a ingresar los datos de la placa que quiera investigar, de quién es la persona, los datos, etc. ¿Cuáles son las implementaciones que hay? Aquí en esta unidad tenemos dos cámaras, ¿no? Una cámara frontal, una cámara interior o trasera que le decimos, y una cámara externa. ¿Conforme? Entonces, con eso está monitoreado todo el tiempo de la unidad, ¿no? La camarita y todo este sistema de base de datos está funcionando inclusive cuando el carro está apagado. Efectivamente, un minuto antes que el vehículo se encienda, tiene la facultad de grabar, ¿no? De grabar un minuto antes que se encienda el vehículo. No, entonces vamos a hacer ahora un registro de una placa. A ver, por ejemplo, vamos a verificar el registro de esta placa de este vehículo. Sistema nivel 10. Bueno, ahora ya sabes cómo funcionan los patrulleros inteligentes y lo chévere sería que todas las municipalidades lo tengan implementado en sus unidades. Yo me voy a patrullar la ciudad. Ya regreso.